un olor más o menos. ¿Ah, si llegas? Ok. Están montando. Hola a todos, yo soy Colombia Cuber y en este video pues estoy aquí en la competencia de UPN. Gracias. Aquí ya está mi listo. Thank you.
Santiago Espina. Hijo de madre, 10:84. Thank you.
Pobre. En el método de principiantes yo lo hice en 50 y algo de segundos. Pero ya sabes, la revancha está ahí. ¿Cuánto fue mi promedio? Para preguntar. Creo que yo soy su. A ver, vamos, dale, dale. También merece ganar este competir en el cubo de Rubik, porque pues no lo vamos a criticar nada, también como lo hice yo, método principiantes. Changos, no lo hagas hoy, esa es la próxima, toca que aprendas más. Los que vayamos llamando van a ser jueces en este grupo, ¿listo? Entonces, anillate, ¿sí? Los que ya pasaron en el anterior grupo, ahora van a ser jueces. Entonces, anillate viene y reemplaza uno de los jueces que está acá. Tamayo, Candela, Patiño, Polo, Olarte, Calderón y Nieto. Ellos son los que van a ser jueces. Thank you.
la que termina. Ah, ese es el primer resultado. Primer tiempo, pero bueno. Qué ternurito la cara. Bueno, este es Wilson, mire. Changos. Oh, 20-52. Ahí está. Y al parecer ya acabó el promedio, ¿sí? ¿Eh? ¡Wow! También participaste, delegado. ¡Uy, fail, fail! ¡Ah, uy, casi fail! Uy. Y ahí estamos registrando el tiempo. Thank you.
Bueno, ya llegué a la casa, acabé de llegar. Y bueno, bueno, ya estamos aquí. Poniendo mis dos cubos que traje. El de competencias, antes le puse el sticker de él. Un saludo para Edward, que ojalá haya visto ese video, viéndolo competir, viéndolo así. Y este, el de Lingan, lo pondré aquí, junto al cubo y acá. Y ya tenemos algo de cubos emparejados. Aquí podemos colocar más. Ay, ojalá lleguen ya los demás cubos de Light Take. Y otra vez especial, como dijo Wilson, el 15 de noviembre es el torneo de las Américas. Yo le digo así porque, ¿qué le pasa? Pues que eso queda en Plaza de las Américas. Y yo le voy a decir a mis padres que pues quiero, y ahora más llega el S-Cube y el 2x2 Speed Cube, pues para debutar en esas otras dos categorías. Como usted sabe, este cubo, que es Chen Chou, no participa en ese campeonato por cuestión de la que no es veloz, ¿no? Entonces toca con uno mejor. Además dice que el Cyclone Boys es stickerless y todo eso. Bueno, ya vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 más 9, 24 cubos. Bueno, porque hay 9 en camino, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Espero que les guste este video, dale manita arriba, suscríbanse a Colombia Cuber, un saludo para todos los cuberos, que ojalá les hayan gustado este evento. Y bueno, nos vemos en la próxima ocasión, otro review, unboxing, lo que sea. Bye bye.